5 terribles consecuencias de volver a convocar a las vacas sagradas al Tri. Las vacas sagradas serán aún más sagradas. A ver, pónganse a pensar cuál es el mensaje que se está mandando al resto de seleccionados y a la afición con la información que se ha dado a conocer de que el Vasco Aguirre va a volver a convocar a jugadores como Guillermo Ochoa, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez, Chucky Lozano y Henry Martín. Pues que son necesarios, que el Tri fracasó en la Copa América porque ellos no estaban, que ellos son más importantes que otros jugadores jóvenes a los cuales se les dio una oportunidad y no pudieron rendir. En pocas palabras, se les va a empoderar aún más a los veteranos, y si de por sí ya estaban muy alzaditos y una de las principales críticas hacia ellos es que andaban muy divos y no daban su 100%, pues con esto todavía peor. Van a llegar diciendo, no que no, chatos. Se frena el necesario recambio generacional. Otra razón por la cual se suponía que dejaron de convocar a jugadores veteranos es porque a la selección le urge un recambio generacional. Pero dimos un mini paso hacia adelante y ahora hemos dado 10 hacia atrás. El problema es que si el mensaje que se manda desde el Tri es de que no importa el recambio generacional, pues con qué cara se le va a exigir a los clubes que apuesten por los jóvenes y por las fuerzas básicas para formar jugadores e intentar venderlos a Europa. Y es que esto generará otro problema. Habrá menos jugadores en Europa. Siempre la selección mexicana ha sido un excelente escaparate, por no decir el principal, mediante el cual los jugadores mexicanos son observados por visores de clubes extranjeros para llevárselos a Europa. Y si ya estas vitrinas para ser observados van a ser ocupadas por jugadores con más de 30 años que ya tuvieron su oportunidad de jugar en Europa, pues olvídense de que en un futuro lejano haya más jugadores en el viejo continente. Y eso ha sido un tema muy recurrente cada que se habla de cosas que podrían elevar el nivel de la selección. Además, los jóvenes perderán confianza. Este es otro punto clave. Los chavos que fracasaron en la Copa América ahora saben que no son considerados como los jugadores más importantes para el nuevo cuerpo técnico. El Vasco Aguirre y Rafa Márquez no quieren esa misma plantilla para lo que venga y quieren reforzarla con los jugadores veteranos que ya habían sido cortados. Ay, ¿te imaginas lo desmotivante que debe de ser esto? Pobres chavos. Y estamos perdiendo tiempo y posibilidades de hacer un buen mundial en 2026. Esto es lo peor de todo. Quizá los chavos pagaron muy caro el derecho de piso en la Copa América, pero al menos con ellos teníamos la esperanza de que pudieran ganar nivel, confianza, juego en equipo y maduraran como seleccionados para llegar fuertes al 2026. Pero, ¿neta hay quien cree que Memo Ochoa o Raúl Jiménez van a ser mejores jugadores en 2 años de lo que son ahora? Solo estamos perdiendo el tiempo y le estamos cortando las alas a jugadores que aún no llegan a su techo por apostar por otros que ya su techo los dejaron atrás hace muchos años. Y lo peor es que esto también desmotiva a la afición. ¿O qué? ¿Alguien de aquí quería que volvieran las vacas sagradas? Ubaldo Show. 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 Ubaldo Show.